Muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva entrega del Tercer Tiempo. Esta noche podrán ver reportajes sobre actividades como la milla urbana o el aquatlón, además de conocer los resultados de nuestros equipos en competición. Titulares y comenzamos. La milla urbana volvió a ser un gran éxito y los corredores participantes, cerca de 700, acogieron de manera positiva las novedades de este año. El cambio de ubicación en el centro de Laurín y los premios en metálico para los tres primeros en la categoría absoluta, en la que se impusieron Juan Jesús Bravo y Ana Alarcón. El sábado se celebró en Alaurín el Grande el primer aquatlón organizado por el Ayuntamiento, una actividad que combinaba la carrera y la natación y que resultó ser una experiencia que tuvo muy buena aceptación. Las alaurinas volvieron a desempeñar un buen papel en la fase provincial de patinaje artístico disputada el pasado sábado en el Polideportivo Municipal, con un primer puesto, dos segundos y tres terceros como resultados más destacados. El Club Deportivo Alaurino no pudo puntuar en el campo del Torreperogil, encuentro que finalizó con 2-1 en el marcador. Los de José Márquez jugarán sus dos próximos encuentros en casa, partidos en los que tendrá que conseguir buenos resultados para abandonar los últimos puestos de la tabla. El Málaga consiguió estrenar el casillero de victorias en la décima jornada de Liga. Venció 2-1 al Celta de Vigo, lo que provocó la euforia en la Rosaleda tras un complicado inicio de competición. Pues tras los titulares, les hablamos de una de las actividades más participativas de las que se organizan en Alaurín el Grande, y es que la milla urbana fue un nuevo éxito. Reunió a 689 participantes de todas las edades. Familias enteras pudieron pasar una maravillosa jornada de deporte y convivencia al aire libre. La gran familia del deporte volvió a reunirse para participar en la milla urbana de Alaurín el Grande, este año con cambio de ubicación. Así que los participantes tomaron el centro de la localidad para disfrutar de una jornada llena de sensaciones positivas. 689 fue el total de inscritos entre grandes y pequeños, hombres y mujeres, alaurinos y visitantes de otras localidades. Los niños fueron los primeros en tomar la salida con varias pruebas adaptadas a su edad. En un recorrido que salía desde la Plaza Baja dirección Callecilla, atravesaba Calle Cruz, Calle Nueva y San Sebastián y meta en la Plaza Baja. Y desde los más pequeñitos del año 2012, acompañados por sus padres, hasta los veteranos de más de 60 años, todos pasaron una gran jornada de deporte al aire libre. Porque nos divertimos y nos lo pasamos bien. Primero iba tercera, después segunda y después primera. Creía que era muy divertida y me la iba a pasar bien y tener muchos amigos. Porque podemos encontrarnos con los amigos y en las carreras podemos echar los dos juntos y pasárnoslos bien. Pues el nivel ha sido bastante alto. Habían corredores muy buenos a la misma vez que corredores más malillos. Y la carrera pues me ha parecido muy bien y me lo pasamos genial. No lo sé, pensaba quedar entre los cinco primeros, pero cuando he quedado tercero me ha encantado y me ha gustado mucho la carrera. Que así conozco a más niños, hago más amigos y me lo paso muy bien corriendo. Yo estoy orgulloso de lo que pasa, que a veces me quedaba sin respiración y iba un poquito más lento. Pues sprintaba, ¿no? Sí. El recorrido ha sido corto. Bueno, a la salida me he tropezado y ya he seguido corriendo fuerte y he intentado quedar entre los 10 primeros. Muchos amigos y ha sido corta. Nos lo hemos pasado muy bien corriendo. Y ahora al final hemos hecho muchas vueltas para jugar. Thank you.
La otra gran novedad de la 31ª edición de la Milla Urbana, además del cambio del recorrido por el centro de Alhaurín el Grande, fueron los premios. Los tres primeros clasificados de la modalidad absoluta en masculino y femenino se llevaron 150, 100 y 50 euros respectivamente, además de los trofeos para los mejores de cada categoría. La última carrera dirigida a los mayores fue la más larga. Además de salir desde la Plaza Baja y cruzar las calles Cilla y Cruz, bajaba por Cantarrana, San Sebastián, subía por calle Piedras, bajaba por Candilejas y la recta final por las calles Nueva y San Sebastián. El alaurino Juan Jesús Bravo se impuso en categoría masculina y Ana Alarcón en femenina. Bien, par de subidas, sobre todo la calle La Cruz y después la calle Las Piedras, que se pone dura, pero bien, después recupera calle Candiles abajo y ya calle Nueva otra vez para sprintar hasta meta, porque un kilómetro y medio pues prácticamente hay que ir sprintando. Contento, por lo menos una ayuda para seguir entrenando y tal, por lo menos para los gastos de nutrición y zapatillas y eso. Muy rápida, unas cuestecillas importantes, pero bueno, no pensé que iba a quedar de las primeras, pero al final digo, a dejarlo todo. Pues la verdad es que no, porque yo soy más de carrera de fondo. Pero bueno, tenía muchas ganas de participar aquí en mi pueblo, en Alhaurín, y me lo he tomado con mucha filosofía y bien, bien, muy contenta, la verdad. Muy divertido porque no es totalmente llano, tiene sus subidas, sus bajadas, que es más parecido a las carreras de trail, que es lo que estoy acostumbrada, así que muy divertido. Valoración positiva desde el área de deportes del Ayuntamiento por la magnífica cifra de inscritos, cercana a los 700 corredores, por la satisfacción por los deportistas y por cumplir el objetivo un año más de fomentar el ejercicio al aire libre para toda la familia. Es un balance bastante positivo, fue, como hemos visto, una apuesta arriesgada, pero al mismo tiempo ha sido bastante satisfactoria por cómo están hablando los corredores de volver al centro. Les ha gustado mucho los recorridos que se han diseñado y, como siempre decimos, esperemos que para próximas ediciones pues sigamos contando con esta gran afluencia de público. Han sido 689 exactamente en las distintas categorías, empezando desde niños del 2012 hasta veteranos de, que son más de 60 años. Pero todas las actividades que diseñamos desde el Ayuntamiento pues son enfocadas a la familia, a fomentar deportes de hábitos sanos, a que participen los niños y también los mayores. La Milla Urbana también dejó un buen sabor de boca para la escuela y el club de atletismo, que coparon los primeros puestos de la mayoría de las categorías. Pues mira, ante todo, la enhorabuena a todos los corredores, que la verdad es que ha habido una gran participación en esta milla. Y bueno, la escuela, deciros que han participado unos 45 atletas, y de ella, pues en tanto en categoría alevín masculino, que han quedado los dos de la escuela, alevín femenino las tres primeras, y bueno, una gran cantidad de corredores de la escuela donde han copado los primeros puestos en el podio. Y otro de los aspectos más destacados fue el gran ambiente durante la jornada de carreras, tanto por parte del público como de los propios corredores. Y todo se desarrolló sin contratiempos, gracias a la colaboración de la Policía, Protección Civil, el Club Deportivo Fuente del Acebuche y de los técnicos y monitores del área de deportes. Vamos con más actividades. El pasado sábado se celebró en el Polideportivo Municipal el primer Aquatlón organizado por el Área de Deporte del Ayuntamiento. Tanto pequeños como mayores pudieron disfrutar de esta actividad en la que combinaron la carrera y la natación.
El sábado el Polideportivo Municipal acogió una novedosa actividad que viene a completar el calendario deportivo que desde el Ayuntamiento se oferta a los vecinos. Faltaba el Lagualdón y el pasado sábado se llevó a cabo la primera iniciativa que aúna la carrera y la natación. Pues esta primera edición del Lagualdón ha tenido bastante buena acogida, tanto en el grupo de iniciación como en el grupo senior que hemos hecho a las 12. En el primer grupo los pequeños han hecho menos cantidad de metros en nado y en carrera. La verdad que se lo han pasado bastante bien. Algunos le han resultado un poquillo más brillo de la cuenta, pero ha tenido bastante buena acogida. Y la edición que hemos hecho para adultos, con más cantidad de metros y más cantidad de nado, ha tenido también una muy buena acogida. Y los participantes de todos los niveles la han terminado con bastante buen tiempo. A partir de las 12, la prueba de mayor nivel, se dieron cita deportistas ya adultos que participaron en esta prueba compuesta por 2,5 kilómetros de carrera, uno en la piscina y otros 2.500 metros al final. Así comenzaron el recorrido por el polideportivo en un circuito que finalizaba en la piscina. Allí soltaban las zapatillas de correr, las cambiaban por el gorro y las gafas para darse un chapuzón en la piscina. Finalmente volvían a la carrera para dar por concluida, tras más de 2 kilómetros, este acuatlón. El vencedor en categoría masculina fue Andrés Sánchez y en femenina fue en Santa Jiménez. La verdad que la actividad ha sido bastante interesante. Yo no me esperaba que iba a ser así, la verdad que me ha gustado mucho. Pues me lo dijo un compañero de una actividad que yo hago y la verdad que me animó bastante. Me parece estupendo porque el deporte hay que promoverlo entre todos, ¿no? Sobre todo entre los más jóvenes, y poco a poco iremos haciendo cada vez más deporte entre todos. Pues ha sido divertida y a la vez interesante. Ha habido un poquito de todo, vaya. Yo creía que iba a ser un poquito más suave y al final ha sido durilla. Pues porque normalmente vengo aquí a nadar y me lo dijeron, Félix me lo dijo un día que si no me animaba a participar. Y hoy por la mañana he decidido que sí. A mí me parece fenomenal porque tenemos las herramientas, tenemos buenas instalaciones, tenemos un buen equipo y hay que aprovechar esto. Una bonita experiencia para los participantes que recibieron como premio, los más pequeños, material de natación y los mayores, bonos de nado. Los participantes se lo han pasado bastante bien, sobre todo aquellos que iban con alguna fatiguilla de demás, pues iban solventándola con risas y demás, pero dentro de lo que cabe, bastante bien. Una actividad que finaliza con un balance positivo y que por lo tanto promete repetirse. Y cambiamos ahora de deporte. 200 patinadoras se reunieron en el Polideportivo Municipal el pasado sábado en un interclub en el que la Escuela Municipal volvió a demostrar su gran nivel con 20 participantes y unos estupendos resultados. 200 patinadoras malagueñas se dieron cita en la segunda fase provincial para niveles medio y de iniciación, un evento deportivo que continuaba con la competición celebrada el fin de semana anterior en Fuengirola y en la que el objetivo de las 20 laurinas participantes era sumar puntos para clasificarse para la fase final que se disputará a finales de noviembre. Las patinadoras anfitrionas quedaron contentas con su actuación. Sin duda, competir en casa les da alas. Pues perfecto, porque estoy acostumbrada a esta pista y yo sé que voy a estar mucho más tranquila y que me va a salir mejor. Pues yo me he visto bien, sí que me lo he hecho un poco abierto, pero mejorable. Bien, yo me esperaba menos nota y la verdad es que nerviosa, pero estoy a gusto con mi resultado. Disfrutarlo y que las niñas se lo pasen bien y no estar pendiente del resultado, sino a lo bien que lo hacen y haber disfrutado su entrenamiento. Pues yo he tenido muchos nervios y por eso fallaban algunos saltos, pero me lo he pasado muy bien, me he divertido en el entrenamiento, luego aquí patinando en la pista. Enseñarle a los jueces cómo lo tenemos que hacer y así aprendemos más en lo que fallamos y en lo que no. Los resultados fueron satisfactorios. Las alaurinas consiguieron un primer puesto, 2 segundos y 3 terceros. De esta manera se clasificaron 10 para la fase final, que se unen a las 8 que ya estaban metidas. Aquí tenemos la instalación que, como podéis ver, pues está totalmente lleno de público. Es una prueba que va por fase, se va puntuando. Y el público que es donde los niños que están patinando,
porque es una, como digo, una prueba de puntuación y vamos sumando puntos. Participar, de hecho, participamos en todas las convocatorias que se nos citan, tanto trofeos, test, exámenes, campeonatos, fases, los cursos, competimos en show, todas las modalidades del patinaje menos la danza, porque no tenemos más tiempo. No, yo ya patiné el año pasado, pero la pista está chula y la experiencia ha sido muy buena. Un buen papel de la escuela municipal con la que las patinadoras alaurinas ganan confianza para sus próximas citas. Y vamos ahora con el fútbol. No pudo ser. El Club Deportivo Laurino no pudo puntuar el pasado domingo ante el Torreperogil en un encuentro que concluyó con 2-1 en el marcador. Así que los de José Márquez se volvieron a casa con las manos vacías a pesar de llevar a cabo un partido correcto y luchar hasta el final. El Club Deportivo Alaurino perdió ayer su partido fuera de casa ante el Torreperogil en Jaén por 2-1, en un partido en el que los jienenses jugaron con un equipo de 5 defensas, muralla que a los de Márquez se les hizo muy duro atravesar durante los 90 minutos del encuentro. El primer gol del Torreperogil, en el minuto 21, puso la ventaja en el marcador para el equipo local. Pero la expulsión de David Sánchez en el minuto 30 dejó al Torreperogil con 10 jugadores en el campo, ventaja numérica que el decano intentó aprovechar. El descanso, sin embargo, llegó con el 1-0 en el marcador y a la vuelta, un penalti del Club Deportivo Alaurino aumentó la ventaja del equipo de Jaén. Burgos estrechó la distancia poniendo el 2-1 en el marcador, un marcador que no se movió más a pesar de los intentos del decano. El Club Deportivo Alaurino jugará en casa las dos próximas jornadas, partidos que debe aprovechar para sacar algún punto de cara a no quedarse descolgado en los últimos puestos de la clasificación. El próximo será este domingo a las 12:15 de la mañana en el Miguel Fijones ante el Atlético Monachil. Y la jornada del fin de semana nos dejó más resultados en fútbol. Vamos a repasarlos. Resultado de los partidos de fútbol de la jornada. Partidos jugados en casa. Categoría Alevín B, Escuela Municipal 2, Olímpica Victoriana 6. Categoría Pelusa A, Escuela Municipal 9, Olímpica Victoriana 2. Categoría Infantil B, Club Deportivo Alaurino 2, Cártama Club Deportivo 4. Categoría Infantil A, Club Deportivo Alaurino 1, Atlético Benamiel 0. Categoría Veteranos, Veteranos Club Deportivo Alaurino 1, Veteranos Carlinda 4. Y categoría Cadete B, Club Deportivo Alaurino 3, Club Deportivo Lauro B 1. Y en los partidos jugados fuera de casa, categoría Alevín C, Club Deportivo San Estanislao 9, Escuela Municipal 1. Categoría Prebenjamín, Atlético Jubal 1, Escuela Municipal 2. Categoría Benjamín C, Carlinda Club Deportivo 10, Escuela Municipal 1. Categoría Benjamín B, Benalmádena Atlético 1, Escuela Municipal 4. Categoría Alevín A, Mortadelo Unión Deportiva 3, Escuela Municipal 4. Categoría Benjamín A, Cortijillo Bazán 3, Escuela Municipal 6. Categoría Juvenil B, Club Deportivo Cártama 6, Club Deportivo Alaurino 3. Categoría Cadete A, Benamiel Atlético 2, Club Deportivo Alaurino 4. Categoría Juvenil A, Club Deportivo Estepona 1, Club Deportivo Alaurino 1. Y categoría Senior B, Torremolinos 2, Club Deportivo Alaurino 6. Y el Club Baloncesto Alaurino el Grande tampoco jugó este pasado fin de semana, así que a continuación vamos a repasar el resto de resultados de las categorías inferiores de la Escuela Municipal de Baloncesto. En cuanto a los resultados de baloncesto en categoría Junior, Saliver Fuengirola 70, la Escuela de Baloncesto de Alaurín el Grande 39, en categoría Cadete Gamarra 34, Escuela de Alaurín el Grande 40, en Infantil Estepona 57, Alaurín el Grande 7. Y la jornada de Liga en Primera División nos dejó por fin la primera victoria del Málaga ante el Celta de Vigo, con la que abandona el farolillo rojo de la clasificación. Un triunfo por 2-1 que tanto jugadores como técnicos celebraron así.
Y tras ofrecerles estas imágenes de celebración del Málaga Club de Fútbol, nos vamos a despedir. Lo vamos a hacer ofreciéndoles las mejores imágenes de la Milla Urbana y también invitándoles a que asistan este próximo domingo al Rally BTT para Escuelas que se celebra en la Finca La Mota. De ello les informaremos la semana que viene, el próximo martes, aquí en El Tercer Tiempo. Así que muy buenas noches y hasta entonces.